Buenas tardes, ya. Buenas tardes, vamos, arranqué. Primera Guerra Mundial. Primera Guerrita Mundial. Qué bonito, la Primera Guerra Mundial, quinto, qué chévere. Veamos a esta gran guerra. Así fue llamada, ¿no? Fue llamada primero la Gran Guerra. La Gran Guerra. Primera Guerra Mundial. Primera Guerrita Mundial. Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra. La Gran Guerra, que se va a desarrollar desde los años de 1900, 1914, 1914 hasta el año 1918. En realidad, en el año 1918, a fines del año 1918, acaba esta gran Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego comienza en 1919, Miria, se firma el Tratado de Versalles. Así que lo vas a encontrar como 1918 y como 1919, así que no se preocupen por eso, ¿ya? No se preocupen por eso. 1918 se firma el armisticio de Compiègne, ¿no? Donde Alemania se rinde, y en 1919 se firma el Tratado de Versalles, ¿no? Muy bien, así que tranquilo nomás. Antecedentes, debe. A ver, dime. Antes de la Primera Guerra Mundial, ¿qué teníamos? Antes de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tenemos, Karen? Antes de la Primera Guerra Mundial, antes, la paz armada, muy bien. La paz armada. La paz armada. Quinto, qué bacán. La paz armada. Antecedente, mira, de la Primera Guerra Mundial, la paz armada, desde el año 1871 hasta el año 1914. Bueno, obvio, pues quinto. Mira, ¿qué pasa en el año 1871? La batalla de Sedán. ¿Te acuerdas de la batalla de Sedán? La batalla de Sedán, Francia será invadida por Prusia. Prusia invade Francia y le quita Alsacia y Lorena. Y así se va a consolidar, ¿qué cosa? La unificación alemana, ¿no? Se unifica Alemania. Quinto, la paz armada la podemos resumir en una frase, mira, en esto. La paz armada la podemos resumir en lo siguiente. La podemos resumir en Ra, Ra, Ra. Quinto, ¿cómo es eso de Ra? Faraón Lou Tchad, quinto, Ra. Habla, Ra. Ra, ra, ra. ¿Por qué ra? A ver, dime, ¿por qué ra? Ra, ¿por qué ra? ¿Por qué ra? Dime, Sebastián, dime, Eri, dime, Yabilí, dime, Varia, Tobías. ¿Por qué ra? Por el cantante. ¡Bla! Cachetadón, oye. ¿Por qué ra? ¿Por qué ra? ¿R de qué? ¿R de qué? Rivalidad. R de rivalidad. ¿A de qué? A de alianzas. Rivalidad. Alianzas. ¿Ya? Y armamentismo. Rivalidad, alianzas y armamentismo. ¿Ya? Rivalidad, alianzas y armamentismo. Armamentismo. Muy bien. Rivalidad, alianzas y armamentismo. Armamentismo, ¿ves? Ra. ¿Te das cuenta? Facilito, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué más, Quinto? ¿Qué más vemos en esta Primera Guerra Mundial? Hay que ver las causas, ¿no? Las causas de la Primera Guerra Mundial. Causas, causas, causitas. Causas, causas de la Primera Guerra Mundial. Causas, causas. Las causas. Causas. A ver, díctame tú. Dime. ¿Cuáles son las causas? Tiene que ver con la paz armada. Cuéntame. ¿Cuáles son las causas? Tiene que ver con la paz armada, bebé. Tiene que ver con la paz armada. Habla. Tiene que ver con la paz armada. La rivalidad. La ri R, pues R. La rivalidad. Rivalidad. Rivalidad entre los imperios. Imperios coloniales. Rivalidad entre los imperios coloniales. Coloniales. Rivalidad entre los imperios coloniales.
Rivalidad entre los imperios coloniales. ¿Qué más? ¿Qué más? Los nacionalismos. Los nacionalismos. Nacionalismos. Los nacionalismos. Nacionalismos. Profe, el nacionalismo. A ver, mira, mira, mira. Vamos a ver si podemos hacer el dibujito aquí rapidito. Vamos a hacer, para que sea más exacto, vamos a poner una imagen para hacer el dibujito de Europa, ¿ya? Dibujito de Europa para que puedas darte cuenta cómo se desarrolla esta Primera Guerra Mundial. Vamos a hacerlo chiquito nomás, chiquito, 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 porque no hay mucho espacio. Chiquito pero poderoso. A ver, chiquito pero poderoso. A ver, para que sea más exacto, uno chiquito para acá. Aquí tenemos a Gran Bretaña. Gran Bretaña, mira, ahí está Gran Bretaña. Aquí tenemos a Francia, ¿no? Francia, España, la península ibérica. La península ibérica, ahí está. La península ibérica. Profe, qué bacán. Italia, Ibero-Bretón, en italiano. Italia, la península Italia. Una chiquitita nomás, chiquitita. Mira, para ver cómo se está desarrollando la guerrita, pues. Por acá tenemos a Grecia, Grecia, mira, aquí tenemos el mar, y aquí tenemos, este es el mar negro, ¿no? El mar negrito que viene por acá, mira, y aquí tenemos la zona de Dinamarca, Alemania y luego va para arriba. A ver, veamos, miren, ¿cómo se llama esta zona de acá? ¿Cómo se llama esto? Dime, esto. ¿Cómo se llama esto, profe? Falta la parte de África, pues. La parte de África, ahí está. La parte de África, ¿no? A ver, dime, ¿cómo se llama esto? La península ibérica. Esta es España, ¿no? Esta es España. Mira, aquí tenemos a un país y aquí tenemos a otro país. Acá tenemos a uno chiquitito. Aquí tenemos a otro país, también pequeñito. Aquí tenemos a Ibero-Panetone, Italia, ¿no? Y de aquí sale también este otro país que es Alemania. Y acá tenemos a un imperio. Profe, ¿a qué imperio? El imperio. Ahorita lo vamos a poner. Quiero hacer mi dibujito rápido. Ah, ya, quinto, mira. Tenemos por acá. Gracias. Dibujamos por acasito. Aquí tenemos a Albania y listo, ya. Algo así. Miren, esto es Alemania. Alemania. ¿Estamos bien? Esto es el Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Mira, el Imperio Austrohúngaro. Aquí tenemos a Dinamarca. Esto es Bélgica. 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 ¿Todo esto qué es? A ver, esto. ¿Qué es esto? Dime, díctame. ¿Qué es esto? Esto. Francia. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 Francia. Acá tenemos a Italy, ¿no? Italia. Italia, Italia. Esta es la península ibérica, España, y aquí también está Portugal, Portugal. Aquí el mar Mediterráneo, Mediterráneo. Mira, el mar Mediterráneo, qué bonito. Y aquí tenemos a el mar Egeo, ¿no? El mar Egeo. El mar Egeo.
Mire, ahí está. Mire, profe, esta es la zona de los problemas. Mira, ¿cómo se llama esta zona de acá? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta partecita? ¿Cómo se llama esta partecita? Los Balcanes. Aquí tenemos al Imperio Turco. El Imperio Turco. El Imperio Turco. Aquí, ¿a qué imperio tenemos? Grandazo. ¿Qué imperio? Dígame, ¿qué imperio? El Imperio Raskin, ruso. Este también es el Imperio Alemán. El Imperio Alemán. Alemán. Este es el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Profe, ¿y esto qué cosa es? Este es Gran Bretaña. Pues todo esto es Gran Bretaña. O sea, Inglaterra. Ah, ya, quinto. Quinto. Mira, aquí tenemos a Serbia. Serbia, 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 Serbia. Mira, la península de los Balcanes va a estar dominado por el Imperio Turco. Pero en la época de la Paz Armada, el Imperio Turco va a ser derrotado por Rusia y los Balcanes se independizan, se van a independizar. Aparece entonces Grecia, mira Serbia, acá tenemos a Bulgaria, Bulgaria, Rumania, Albania, Montenegro, pero va a haber una zona que los serbios querían. Va a haber una zona que los serbios añoraban. ¿Por qué? Mira una de las causas, los nacionalismos, ¿no? La zona de Bosnia y Herzegovina era una zona que los serbios querían obtener. Era una zona que los serbios, mira, anhelaban porque había población paneslava, población eslava. O sea, los serbios tenían un nacionalismo. Ellos querían crear un estado paneslavo grande. Y por eso los serbios odian al Imperio Austrohúngaro. Ahora, tú sabes que hay ideólogos. Y hay gente que sigue ideologías nacionalistas y forman grupos. Existe en Serbia un grupo ultranacionalista llamado La Mano Negra. Y el grupo, el movimiento La Mano Negra, va a hacer algo. Va a hacer algo. Va a radicalizar. Va a radicalizar lo que ellos querían, que era anexar Bosnia y Herzegovina. El pretexto para la guerra. El pretexto, ponemos el pretexto. Pretexto, pretexto, pretexto. El pretexto. Pretexto, profe, el magnicidio de Sarajevo. Pretexto, pretexto. El magnicidio de Sarajevo. Pretexto. Pretexto, el magnicidio de Sarajevo. Tenemos uno, causas. Dos, pretexto. Pretexto. El magnicidio de Sarajevo. Magnicidio de Sarajevo. Magnicidio. Magnicidio. Magnicidio de Sarajevo. Quinto, ¿qué cosa es el magnicidio de Sarajevo? ¿Qué es un magnicidio? Sarajevo. ¿Qué es un magnicidio? Dime, ¿qué es un magnicidio? Un magnicidio es cuando matas a alguien importante, ¿sí o no? Se muere Julio Antonio, mira, ¿qué sería un magnicidio? Muere Julio Antonio, está tirado en la pista, nada, la piquima fea murió ya, dice que se muera, el perro viene, psst, ¿no? También se orina. En cambio, muere Alex Quinto, ni en su casa lo conocen, dice, muere Alex Quinto. Muere Alex Quinto, imagínate. Ay, sí, pues no es importante. Alex Quinto murió Quinto. No, mi King, mi Pachacute, mi Inca. No, magnicidio de Sarajevo. Por si acaso, hablando de Incas, hoy voy a hacer el tema del Tahuantinsuyo y voy a vestirme de Inca. ¿Ya? Voy a vestirme de Inca, así que te espero. Hoy, Facebook Live, 5:30, 5:30, me he visto de Inca. Y si hay mucha gente, me he visto más de Inca. Y al final me va a reemplazar Marino y he hecho una apuesta. Si hay 50 personas que me gritan, Marino, Marino, levántalo, lo voy a cargar al profesor Marino y lo voy a tumbar para que vean que no es más alto que yo. Muy bien, magnicidio de Sarajevo, asesinato, el asesinato, asesinato del príncipe, asesinato del príncipe
Austrohúngaro, del príncipe y heredero, ya hay que poner la importancia, y heredero, heredero del imperio austrohúngaro, de Austria-Hungría, Austria-Hungría. Quinto, pon el nombre, me pon el nombre aquí, el nombre Francisco Fernando, Fefe, Fefe, Francisco Fernando, archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. Aparece Gabrielo Princip, un miembro de la mano negra, saca su pistola y ¡pum, pum, muere, pum, muere! Y Francisco Fernando, pa, 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 y muere. A su esposa también muere, pa, pa, maldita puta. Y la mujer, y ¡pum, y muere! Asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ese va a ser el pretexto para el inicio de la guerra. Profe, mira, antes también podía haber otro pretexto, pero las condiciones todavía no estaban dadas. Por ejemplo, mira, en la paz armada vamos a tener la crisis de Agadir, la crisis de Agadir, crisis de Agadir. Profe, ¿qué es Agadir? Un puerto de Marruecos. La crisis de Agadir, mira, en Marruecos. Marruecos, profe, ¿qué pasa? Aquí podía haber empezado la guerra, pero todavía no estaban preparados, así que evitaron la guerra. ¿Qué es esto de la crisis de Agadir Quinto? La crisis de Agadir es una bronca porque Francia quería controlar Marruecos. Francia quería hacer de Marruecos un protectorado y Alemania se oponía. O sea, casi va a haber, mira, una pelea entre Francia versus Alemania. Alemania, Francia apoyada obviamente por Inglaterra. Obviamente por Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tenían alianza, pues ya tenían alianza. Entonces, casi se va a dar una guerra en la crisis de Agadir. Al final Alemania desiste, Francia le entrega un territorio a Alemania, la zona del Congo, lo que va a ser luego la Camerún de Alemania, y Francia va a tener el control de Marruecos prácticamente como un protectorado. Aquí casi, pero como no estaban preparados, no, mejor no. Pero ya en el magnicidio de Sarajevo, 1914, ya Alemania estaba preparada. Serbia, Serbia, el movimiento de la mano negra le pertenece a Serbia. El imperio austrohúngaro le reclama a Serbia. Serbia, Serbia, están los culpables, están en tu tierra. Así es, ahí están. Entonces el imperio austrohúngaro le manda varios puntos para que el Estado serbio acepte. Serbia acepta menos uno. No permite el ingreso de los austrohúngaros para perseguir a los miembros de la mano negra. Le dice, no, nosotros lo vamos a hacer. Rusia, Rusia, mira, le dice Serbia, todavía no, acepta, acepta. Alemania, Imperio Austrohúngaro, vamos, presiona, presiona. Serbia no acepta. Entonces el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Podía quedar en una guerra entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, nada más. Pero Rusia tiene intereses en los Balcanes. Rusia se moviliza. El Imperio Austrohúngaro entonces pide apoyo a Alemania. Alemania, recuerda que Alemania tiene una alianza, ¿sí o no? Recuerda que hay un sistema de alianzas. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la triple etapa? Alianza, 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 alianza. Mira, tengo que hacerte recordar. Alianza, tenemos a la triple alianza y tenemos a la triple entente. Triple alianza y tenemos a la triple, triple entente. Triple alianza y triple entente, triple alianza y triple entente, triple alianza y triple entente. En la triple entente tenemos ¿a quién? Triple entente, FIR, ¿no? FIR, FIR, FIR. Y en la triple alianza tenemos a AIA, AIA, ¿te acuerdas, no? AIA, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Jeremy? ¿Te acuerdas, Miguel? ¿Te acuerdas? AIA, Alemania, Italia, Austria. Alemania, Italia, Austria. Triple entente, FIR. Francia, Inglaterra, Rusia. Francia, Inglaterra, al quinto, no me acuerdo. Ya sé que nunca te acuerdas, papi. Ya sé, ya. Ya sé, por eso te estoy mencionando. Ay, ya. Alemania, Italia, Austria-Hungría. Alemania, Italia, Austria-Hungría. Ya, FIR. Francia, Inglaterra, Rusia. Francia, Inglaterra, Rusia. Francia, Inglaterra, Rusia. Francia, Inglaterra y Rusia. Rusia, Rusia, Rusia. Muy bien. Entonces, aquí está, se activa el sistema de alianzas. El imperio austro-ruso, el imperio ruso se mueve. Alemania, deja de mamarte. Deja de mamarte. Entonces, deja de mamarte Rusia. Y Rusia se sigue moviendo, así que Alemania le queda la guerra a Rusia.
Rusia le declara la guerra a Alemania, Francia le declara la guerra a Alemania, mira, y luego Inglaterra le declara la guerra a Alemania, y luego se van sumando todos los países, y así se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Te das cuenta, bebé? La rivalidad de los imperios coloniales y el nacionalismo los llevan a la guerra, guerra, guerrita, guerra, guerra, guerrita, guerra. Quinto, mira, quinto, quinto, aquí está la B de Bélgica, ¿no? Acá está Holanda, acá está Dinamarca. Mira, ¿cómo se llama esta que está acá? Suiza, Suiza, Suiza. Vamos al desarrollo de la guerra. El desarrollo de la guerra. La guerra la vamos a dividir en tres momentos. Tres momentos, tres momentos. Mira, primera guerra de movimientos. Primera guerrita de movimientos. Primera guerra de movimientos. Primera guerra de movimientos. ¿Quieres sangre? Quiero sangre, Quinto. ¿Quieres sangre? ¿Quieres sangre, Jeremy? ¿Quieres sangre, bebé? Ya sabes, llama a tu amiga, pregúntale si está con su periodo y que te pase las toallitas, bebé, ¿ya? Muy bien, listo. Y vas a tener harta, harta, harta. Oye, o pobre, está cochino, mi quinto. Desarrollo, desarrollo. Hay que poner acá mejor desarrollo. Desarrollo de la guerra. Desarrollo de la guerra. Desarrollo de la guerra. Tres, tres, tres. Desarrollo. Desarrollo de la guerra. Desarrollo de la guerra. Desarrollo. Primera guerra de movimientos. Primera guerra de movimientos. Primera guerra de movimientos. Movimientos. Primera guerra de movimientos. Tenemos entonces la primera guerra de movimientos. Primera guerra de movimientos. Ahí está. Primera guerra de movimientos. Número uno. Primera guerra de movimientos. ¿Ve? Profe, ¿cómo es eso? Que los estados están en movimiento. Los estados estarán en movimiento. Quiero que tú me digas algo. Quiero que me digas algo, algo que esto va un poquito más, necesitamos hacerlo. Quiero que me digas algo. A ver, dime, dime, ¿cuál es el problema? Según el mapa, quiero que veas el mapa. Según el mapita que tú ves ahí, ¿qué problema encuentras? ¿Ah? ¿Qué problema encuentras? ¿Cuál es el problema para Alemania? ¿Cuál es el problema para Alemania? Dime, ¿cuál es el problema para Alemania? El problema para Alemania es que, fíjate, ¿cuál es el problema para Alemania? Agua, hablando de agua, agua. ¿Cuál es el problema? Mira el mapa, mira el mapa. ¿Cuál es el problema para Alemania? Así es, Sebas, así es, Hillary. Mira, Alemania tiene a Francia aquí, a Inglaterra acá y acá tiene al Imperio Ruso. ¿Ves? Entonces, Alemania tiene que enfrentar, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Tienen que enfrentar a dos frentes. Dos frentes, ¿te das cuenta? Entonces Alemania tiene que tener la fuerza, la capacidad para poder enfrentar a sus enemigos en dos frentes. En el frente occidental, vamos a poner por acá, frente occidental, occidental y en el frente oriental. Frente occidental y tenemos el frente oriental. Frente oriental. Frente occidental y el frente oriental. Frente occidental, frente oriental. Muy bien. Mira. Y aquí está Alemania. Entonces, Alemania tiene que hacer algo. ¿Qué hace Alemania? Va a crear un plan. ¿Cómo se llama el plan? ¿Cómo se llama el plan? Va a crear un plan. Alemania crea un plan. Alemania. Alemania va a crear un plan. ¿Cómo se llama ese plan? ¿Cómo se llama el plan Alemania? El plan Schlieffen. El plan Schlieffen. Plan Schlieffen, quinto.
El plan Sniffling. Plan Sniffling. Bueno, para ti el plan Chifle, ¿ya? Plan Sniffling. Sniffling. Para ti el plan Chifle. Ahí está. El plan Chifle. Quinto, ¿y en qué consiste el plan Chifle? El plan Chifle, Sniffling, consiste en rojito no se ve bien, ¿no? Rojito no se ve bien, Quinto, pongo otro color. Ya vamos a poner otro color. El plan Sniffling consiste en lo siguiente. Consiste en atacar rápidamente Occidente. Dominar rápidamente Occidente. Mira, plan y evitar una guerra en dos frentes. ¿Me entiendes? Evitar una guerra en dos frentes. Ah, Quinto. El plan Sniffen, el plan Chifle, atacar rápidamente Occidente. Mira, el objetivo de Alemania es invadir Francia, dominar Francia y después encargarse de Rusia. Los rusos se van a dominar, Raskin, Treskin, Rostkin, Kaproskin. Hasta que lleguen, se van a dominar, se van a demorar un montón. Entonces, mira lo que hace el Imperio Alemán. Alemania, con Guillermo II, ataca Francia, pero no ataca por aquí. Todos dijeron atacarán por acá, ¿no? Los franceses estaban esperando el ataque por la frontera. Aparte que Bélgica había declarado su neutralidad. Bélgica dijo, soy neutral, bandera blanca, ni con Alemania, ni con Francia. Yo no me meto en la guerra, ¿ya? Respéteme, respete. ¡Qué respeto! Pues los alemanes invaden Bélgica, pero atacan por Bélgica. Las fuerzas que se encontraban en la frontera rápidamente tienen que ir al norte. Rápidamente van a usar de cualquier vehículo, hasta taxis usaron para irse a la parte norte, para defender el ataque. Los alemanes sorprenden, cruzan la frontera, las llamábamos batallas de fronteras, pero se demoraron. Los belgas resistieron, le quitaron tiempo a los alemanes, tiempo suficiente, mira, para que los rusos sigan movilizándose, para que los rusos se muevan con más rapidez. Quinto, los alemanes están a punto de tomar París, la capital de Francia, a punto. Pero los Roskin llegaron. Imagínate, los alemanes avanzando, avanzando, vamos, vamos. Y de pronto, los Roskin, los rusos atacando la Prusia Oriental. Alemania tiene que sacar fuerzas de Occidente para defenderse del Oriente. El plan Sniffen fracasa. Se demoraron, no se movieron con rapidez. Entonces vamos a decir que Alemania invade Bélgica, ¿no? Alemania invade Bélgica y luego invade Francia. Alemania invade Bélgica, invade Bélgica. Alemania invade Bélgica. Y luego invade Francia. Y luego invade Francia. Entonces, plan Sniffel, Alemania invade Bélgica y luego invade Francia. Quinto, y en el oriente, ¿quién ataca a Alemania? Por el oriente atacan los rusos. Draskin, Breskin, Draskin, Raskin. Los rusos. Rusia. Rusia. Rusia ataca por el oriente. ¡Paf! ¡Paf! Ahí está. Mira. Los alemanes avanzan. Plan Sniffen. Alemania invade Bélgica y luego invade Francia. Cuando está a punto de invadir París, tomar París, recibe el ataque de los rusos. Se defiende de los rusos y ataca París. Mira, entonces debilita sus fuerzas. Y es en ese momento que aparece, bebé, una gran batalla. Una batalla que logra detener el avance alemán. Batalla que detiene el avance alemán, el avance de los alemanes. ¿Qué batalla aquí? ¿Qué batalla será? Es la batalla de Marne. La segunda batalla de Marne. Segunda batalla de Marne. Segunda batalla. Batalla. De Marne.
Marne. Segunda batalla de Barnequito, no es la segunda, hoy es la primera. Así es, la primera batalla de Marne. Primera batalla de Marne. ¿Qué pasa en la primera batalla de Marne? ¡Ah, la mía! ¿Qué? Lo hago para que tú me digas, fue mía, tú no dices nada. Segunda batalla de Marne. Habla. ¿Qué pasa en la primera batalla de Marne? Miriam, vamos, Alemania será detenida. Alemania fue derrotada y fue detenida. ¿Ya? No es que Francia gana, Francia con los ingleses, porque recuerda, aquí hay franceses y hay ingleses, porque Inglaterra va a apoyar, ¿no? Inglaterra va a apoyar. Inglaterra manda su ejército a Francia y resisten. No es que los derrotan y los alemanes retroceden, no, simplemente los detienen, los detienen. Por eso vamos a poner acá, detienen el avance alemán. Logran detener el avance alemán. Alemán. Logran detener el avance alemán. Muy bien. Logran detener el avance alemán. ¿Listo? Ahí está. Primera batalla de Marne. Logran detener el avance alemán. Quinto, ¿y qué pasa en el frente oriental? Los Roskin, Moscú, Moscú, luz de felicidad, lleno de amabilidad, todos en Moscú. Roskin, Roskin, ataca a Rusia, Prusia, ataca a Rusia, Prusia. Ataque de Rusia a la Prusia oriental. La Prusia oriental es la parte de Alemania, pues, es esta parte de Alemania, la Prusia oriental, o sea, pertenece a Alemania. Rusia ataca, los alemanes tienen que defenderse del ataque de los rusos. Y triunfan los alemanes, triunfan en la batalla de Tannenberg y Lagos Masurianos. Batalla de Tannenberg, Tannenberg y Lagos Masurianos. Batalla de Tannenberg, Tannenberg. Y Lagos Masurianos. Batalla de Tannenberg y Lagos Masurianos. Batalla de Tannenberg y Lagos Masurianos. Tannenberg y Lagos Masurianos. ¿Ya? Tannenberg y Lagos Masurianos. Muy bien. Profe, ¿y eso qué es? Triunfo de Alemania. Triunfo de los alemanes. Triunfo de los alemanes. Triunfo de Alemania. Alemania. Quinto, qué bonito. Los países están en movimiento. Están en movimiento. Alemania invade Bélgica. Luego invade Francia. Rusia se mueve. Invade Alemania. Están moviéndose. Están en movimiento. En movimiento. ¿Hay más movimientos, Quinto? Hay más movimientos. Hay más movimientos. Tú también muévete. Muévete al ritmo de la Primera Guerra Mundial. Muévete, bebé. Vamos del frente occidental. Mira, del frente oriental. Vamos ahora al frente alpino. Al frente alpino. Muévete, papi. Muévete, muévete, muévete. Si te mueves, es más rico. Es más chévere. Es más rica la clase, ¿sí o no? Con alegría. Vamos al frente alpino, frente alpino. Quinto, ¿por qué se llama frente alpino? Frente alpino. Y Bretones, frente alpino Italia, pues Italia. Acá están los Alpes, ¿no? Los Alpes, los Alpes, los Alpes. Ahí está, en la frontera con el Imperio Austrohúngaro. Mira, ¿qué pasa en el frente alpino? Mira, Italia, ¿a qué alianza pertenecía? Italia, ¿a qué alianza pertenecía, bebé? Frente alpino, dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, Italia, ¿a qué alianza pertenecía? ¿A qué alianza pertenecía Italia? Habla. ¿A qué alianza pertenecía Italia? A la Triple Alianza. Mira, el Imperio Austrohúngaro le ha prometido a Italia cederle territorios en esta zona de su frontera. Territorios que Italia anhelaba, ¿ya? Pero no cumplía, no le entregaba. Entonces, Inglaterra, oye, nosotros somos muy hábiles, somos grandes inglesas. Hoy vamos a conversar con Italia. Italia, bebito fiu fiu, ¿por qué vas a seguir aliado del Imperio Austrohúngaro? No te está dando nada, nada de territorio que tú anhelas. Mejor métete conmigo.
Una falsa confianza en la tabla, derrotamos a Alemania, al Imperio Austro-Húngaro y te vamos a entregar territorios que tú mereces. Entonces, Italia, ¿qué hace? ¿Qué hace Italia? Italia se voltea, ¿no? Italia se voltea. Italia cambia de bando. Italia cambia de bando. Vamos a ver acá. Italia se pasa a la... Italia cambia de bando. Italia se pasa a la triple. Italia se pasa a la triple. A la triple entente. A la triple entente. Quinto, qué chévere. Traidora Italia. Bueno, ve sus intereses, ¿no? Ve sus intereses. Ahora, ¿quién está más cerca de Italia para que la invade? Dime. ¿Quién está más cerca de Italia para que la invade? Cuéntame. Aló. Italia también va a ser atacada entonces. Italia será atacada al toque. Italia será atacada por... Obvio, está cerca de Italia. Mira, el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Italia, entonces, Italia, el Imperio Austrohúngaro. Ahí está. El Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Italia, entonces, mira, será invadida por el Imperio Austrohúngaro. ¿Ves? El Imperio Austrohúngaro. Así es. Profe, mira cómo están en movimiento. ¿Ves? ¿Cómo están en movimiento? Alemania está en movimiento. Rusia está en movimiento. Inglaterra está en movimiento. Italia está en movimiento. Austria está en movimiento. Todos están en movimiento. Quinto está en movimiento. Sebastián está en movimiento. Y Perú, Perú está moviendo también. Perú también se está moviendo. Está moviendo su producción de caña y algodón porque está exportando caña, algodón, petróleo, ¿no? Está exportando. Muy bien. Quinto, aumentan las exportaciones, ¿no? ¿En qué época? La República Aristocrática. Pero se mueve, al menos se mueve el Perú también. Esta es la primera guerra de movimiento, muchachos. ¿Bien? Primera guerra de movimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna preguntita, mi bebito Fiu Fiu? Profe, ¿hay más movimientos? Sí, hay movimiento en el cercano oriente. Mira, por ejemplo, los ingleses y franceses hablan con los árabes. El imperio turco, mira toda esta zona. Todo esto es el imperio turco. ¿Esta es zona árabe o no? Lógico, ¿no? Esta es zona árabe. Hablan con los países árabes para que peleen contra el imperio turco, con los países, con los pobladores islámicos, para que ataquen al imperio turco y les promete, Inglaterra y Francia les prometen crear un estado árabe, un estado panarábico. Ese es puro floro, ¿ya? Escondidas, Francia e Inglaterra estaban acordando la repartición de estos territorios, repartirse todos los territorios de la zona de Arabia, después de derrotar al imperio turco, porque el imperio turco también entra en la guerra. El imperio turco entra apoyando a la triple alianza. A la triple alianza. Ah, mira, ve. Más fuego que le mete quinto, que somos los únicos, dice. Así es. F por Italia, que se cambió de bando. No, bueno, está bien, ve sus intereses. ¿Algo más? ¿Otra pregunta, bebés? ¿Otra pregunta? Profe, ya me perdí, dice Karen. Karen, ¿por qué te has perdido? Si estaba fácil. Profe, ya me perdí en sus ojos, dice. Ay, qué linda. Ay, me hace sonrojar, Karen, me emocionas. Bien, resumen entonces. Primera guerra de movimientos. El imperio austrohúngaro le declara la guerra a quién. Le declara la guerra a Serbia. Los rusos se mueven. Alemania le declara la guerra a Rusia. Francia le declara la guerra a Alemania. Y le declara la guerra también Inglaterra. Y comienza la Primera Guerra Mundial. Lo dividimos en frentes, ¿no? Este es el frente occidental, frente oriental. Alemania invade Bélgica y luego invade Francia. Mientras tanto, los rusos están atacando a Alemania. Mira,
Profe, luego Italia se cambia de bando y el Imperio Austrohúngaro ataca Italia. Todos están en movimiento. Alemania no logra tomar Francia porque será detenida en la primera batalla de Marne. Y los rusos no logran tomar la parte oriental de Alemania porque fueron derrotados en la batalla de Tannermeer y Lagos Masurianos. Y así comienza esta primera guerra de movimientos. Todavía me dice quinto, que era Alemania, Italia, Austria-Hungría. Alemania, Italia, Austria-Hungría. Esta era la alianza. Pues mira, la triple alianza. Profe, y la triple entente era esta. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Mira, pim, pim, pim. Triple entente, triple alianza. Los países centrales, ¿ah? Esto también se conoce como los países centrales y a esta triple entente se le llama los aliados también. También se le llama como los aliados. Muy bien, profe, ¿y quién le da plata a Alemania para solventar su guerra? Chicos, ¿estos estados necesitan plata? ¿Qué necesitan? ¿Necesitan dinero? Si pelea Perú, Colombia, Chile, ahí sí necesitamos plata. ¿Para qué? Para comprar armas, ¿no? Pero ellos necesitan dinero, más que dinero, ¿qué necesitan? ¿Eh? Necesitan materias primas. Necesitan materias primas, para convertirlas en qué, en armas, convertirlas en balas, convertirlas en fusiles, tejidos, ¿entiendes? Muy bien. Y obviamente compran, bueno, obviamente compran. Recuerda que la paz armada es una época de gran desarrollo económico de Europa. Una época de gran desarrollo, de acumulación de plata, capitales. Tienen colonias, son imperios coloniales. De sus colonias sacan dinero, sacan riquezas. Muy bien, y sacan las materias primas. ¿Entiendes, bebito Piu Piu? Obviamente los recursos se van a agotar, ¿no? Pero aquí también va a haber una guerra para evitar que esos recursos lleguen. Va a haber una guerra para evitar que puedan proveerse de materias primas, de mercancías. ¿Ves? Muy bien, y eso lo vamos a ver a continuación. Quinto, los alemanes fueron detenidos. ¿Y ahora qué? Y ahora se viene la guerra de posiciones. Chicos, posiciones. La guerra de posiciones. Primera guerra de movimientos, ahora veamos la guerra de posiciones. Guerra de posiciones. Guerra de posiciones. Posiciones. Guerra de posiciones. Guerra de posiciones. Guerra de posiciones, 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 posiciones. Quinto, mi familia está viendo. ¿Cómo vas a hablar de posiciones, Quinto? Toma posiciones, pues eres enfermo, bebé. Toman posiciones, están en movimiento y ahora toman posiciones, se detienen. Eres enfermo, ¿no? Ya te conoces, seguro. Toman posiciones. Profe, a eso también se lo conoce como la guerra de trincheras. La guerra de trincheras. Guerra de trincheras. Guerra de trincheras. La guerra de trincheras. Ahí está. Guerra de trincheras. Guerra de trincheras. Quinto, guerra de trincheras. Muy bien. Hablamos luego del almuerzo sobre esta guerra de trincheras. Van a formar túneles. Túneles no, van a formar zanjas. Zanjas, largas zanjas, kilómetros y kilómetros de zanjas, donde van a estar ahí dentro los soldados. A esas zanjas se llama trincheras. Métanse las trincheras y ¡fum! Abajo. Estás en la trinchera. Levanta tu carita y ¡pum! Un balazo. ¡Pum! ¿Ves? Porque hay francotiradores de frente. Otra carita, ¡pum! Muerto. ¿Ves? La guerra de trincheras. Profe, 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 espérate, espérate, espérate. A ver, Quinto, explícame.
Esa guerra de trincheras, mira, se va a dar en Francia, a lo largo de toda Francia. Los alemanes fueron detenidos y forman trincheras. Trinchera alemana y al frente la trinchera anglo-francesa. Allá están los alemanes y aquí están los anglo-franceses. Allá forman su trinchera y aquí también forman su trinchera. ¿Ves? Kilómetros y kilómetros de trinchera. Una guerra de desgaste. Imagínate. Esa es una película, Saúl, que se basa en algo real, ¿no? A veces las trincheras estaban cerquísimas, muy cercanas. Y van a haber un montón de historias de esta guerra de trincheras, como la que podemos ver en la película Caballo de Guerra. Mira la película Caballo de Guerra, linda la película, y vas a llorar, vas a llorar. Tierna la película. Otra película más real es 1917. Película 1917, también está en Netflix, ¿eh? 1917. Película sobre la Primera Guerra Mundial. Muy bien, vamos a comer, vamos a almorzar, chicos, y volvemos, 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 volvemos. Almorcemos, almorcemos. Polo, pues, deja de comerme el polo. Y tú no quieres dejar de comer. Ya te de su tercer plato. Pi, papi, tengo que comerme el polito. ¿Qué quieres? ¿Estás sin polo así? Ahí está, ah, ahí está. Estoy con dos polos. Muy bien, chicos, ahora sí continuamos, continuamos, continuamos. Continuamos, continuamos, Florcita Estrella, Karencita acá, Carmen, qué rico, dicen, qué rico, profe, ya estamos en posiciones ahora. Muy bien, chicos, pónganse en posición, pónganse en posición, bebé, pónganse en posición, posición, porque entramos a la guerra de posiciones, mira, posiciones, se toman, toman posiciones formando las trincheras, la trinchera. Trinchera anglo-francesa, trinchera, aquí tenemos la trinchera alemana, los alemanes fueron detenidos y forman trincheras, ¿no? Los alemanes, trinchera alemana, y acá tenemos la trinchera anglo-francesa, anglo-francesa, uy, 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 anglo-francesa, quinto, ¿cómo es? ¿A qué es anglo-francesa? Anglo-Inglaterra, francesa-Francia, ¿no? Anglo-francesa. Y aquí tenemos la batalla. La batalla, la batalla, la batalla de Verdún. Batalla de Verdún. Batalla de Verdún. Y aquí tenemos la batalla de Somme. Batalla de Somme. Batalla de Verdún y la batalla de Somme. Ahí está. Mira, profe, a ver, explícame esto de las posiciones. Toman posiciones, se meten a las trincheras y ahí están debajito en las trincheras. Kilómetros y kilómetros. Ya te puse por acá en el mapa, ¿no? Mira, ve, al frente de la trinchera alemana, aquí la trinchera anglo-francesa. Esta guerra va a ser terrible. Constantemente decían, ataquen, ataquen. Estabas ahí en la trinchera, ataquen, salgan. Y ¡pum! Al toque, morías. Muchos no querían salir, ¿me entiendes? No querían salir. ¿Me entiende, bebé? Era una guerra traumática. Por primera vez se usan los gases tóxicos. Los gases tóxicos. Imagínate, los tanques. Los tanques, bebé. Los aeroplanos. Los aeroplanos para sobrevolar y ver los movimientos de los soldados. Imagínate, eso va a pasar en esta guerra. Una guerra de desgaste. Es una guerra de desgaste, desgaste, desgaste. Vamos a ver quién se desgasta primero, ¿no? ¿Quién se desgasta primero? ¿Los alemanes o los anglo-franceses? Los alemanes intentan romper la frontera o la trinchera en Verdún, batalla sangrienta. Los anglo-franceses, para aliviar el ataque de Verdún, atacan en Somme. Mira, pero no se rompen las trincheras. Guerra de trincheras. ¡Ah, la quinto! Guerra de trincheras. Mira, mira. Esta guerra de trincheras se va a dar paralelamente también a la guerra submarina. Lo ponemos acá al costado porque no hay mucho espacio. La guerra submarina. Guerra submarina. Dime, ¿cuál es la flota más importante? Habla. ¿Cuál es la flota más importante? La flota marina. Submarina. ¿Cuál es la flota más importante? Cuéntame, ¿cuál es la flota más importante? ¿Cuál es? ¿Cuál es la flota más importante?
Dime, ¿cuál es la flota más importante? Dime, ¿cuál es la flota más importante? La flota más importante es Inglaterra. ¿Te acuerdas en el siglo XVI? ¿Cómo se llama la reina más importante del siglo XVI? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la reina más importante del siglo XVI? ¿Cuál Victoria? Oye, ¡plan! ¿Cuál Victoria? Siglo XVI. ¡Pah! ¡Cabezazo! Siglo XVI, Isabel. Isabel derrota a la Armada Invencible de. Isabel derrota a la Armada Invencible de. Alemania Invencible, de España, bebé. Derrota a la Armada Invencible de España. La Armada Invencible fue vencida. Desde ahí, Inglaterra es la primera potencia marítima. Recuerda, bebé, Napoleón no pudo invadir Inglaterra. Y ahora. Es la potencia. Mira, ¿cuál es el objetivo de la guerra submarina? Bueno, primero, el objetivo de la guerra submarina es, primero, los barcos ingleses, mira, los barcos ingleses, los ingleses, Inglaterra, Inglaterra, la flota inglesa va a bloquear los puertos alemanes, ¿no? Bloqueo, bloqueo, bloqueo a puertos. Bloqueo a puertos. Obviamente va a bloquear puertos alemanes, ¿no? Obviamente va a bloquear puertos alemanes Inglaterra. ¿Qué hace Alemania? Alemania aplica la guerra submarina. Alemania, Alemania declara hundir barcos, ¿no? Hunde barcos comerciales. Hunde barcos comerciales. ¿Cuál es el objetivo? Comerciales. ¿Cuál es el objetivo de los submarinos? Guerra submarina, los submarinos alemanes. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Oh, peruano! ¡Peruano barco Longton! ¡Peruano barco peruano Longton que está llevando provisiones a Inglaterra! ¡Hay que hundirlo! ¡Hay que hundirlo! ¡Hunden al peruano Longton! Hunden al barco peruano Lorton, barco Lusitana. Mira, el hundimiento del barco Lusitana. Hundimiento del barco Lusitana. Hundimiento del barco Lusitana. ¿Y qué tiene el barco Lusitana? Mira, del barco Lusitana tiene, es un barco inglés, un barco comercial inglés, barco que tiene, mira, Lusitana, que está llevando pasajeros. Lusitana, mueren más de 100 norteamericanos. El presidente Woodrow Wilson, presidente de Norteamérica, escribe una enérgica carta a Alemania, explicándole, pidiendo explicaciones del porqué del hundimiento del barco Lusitana. El presidente peruano José Pardo Ibarrera escribe una carta enérgica al gobierno alemán. El gobierno alemán, al toque, le contesta a los Estados Unidos y al Perú, nunca nos contestaron, ni leyeron la carta, bebé. Seguro que no la carta a Perú. Ay, ay. Imagínate, papá. Bueno, esto será el pretexto para el ingreso a la guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Ingreso de Estados Unidos. Ingreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica ingresan a la guerra. Profe, ¿por qué ingresan los Estados Unidos? Así es, 1917. ¿Por qué ingresan los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hunden el barco Lusitana y mueren 100 norteamericanos. ¿Verdaderamente entrarán a la guerra por la muerte de unos norteamericanos? No, pues. ¿Crees que Estados Unidos va a entrar a tremenda guerra por la muerte de algunos norteamericanos? En la vida, pues bebé, en la vida. Este es un pretexto, papi. Pretextos, pretextos, pretextos. Obvio que son pretextos. ¿Por qué se mete? ¿Quién abastecía, mira, abastecía a Inglaterra y a Francia? ¿Quién le prestaba plata a Inglaterra y a Francia? ¿Quién mandaba recursos a Inglaterra y Francia? Estados Unidos. Esta guerra submarina está afectando económicamente al comercio de los Estados Unidos. Y además, Inglaterra y Francia le deben a Estados Unidos.
Estados Unidos no les conviene que pierda Inglaterra y Francia. Por eso Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Wilson ingresa a la guerra. Ingresa a la guerra. Quinto, ingresa a la guerra Estados Unidos. Pero también pasa algo favorable a Alemania. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa favorable a Alemania? Ingresa a Estados Unidos, pero se produce el retiro de otro que estaba en la guerra. Los alemanes dicen, ¡bravo! ¡Yeah! ¡Viva! Te cuento que en Rusia, en 1917, está produciéndose una revolución. La revolución de febrero, la revolución menchevique. El partido menchevique, perdón, entra al poder con apoyo del pueblo, derrocan al zar Rigolás. Lo derrocan, el pueblo no quiere guerra. El pueblo ruso no quiere guerra porque en Rusia hay crisis. Y si hay crisis y te metes en una guerra, te pregunto, ¿habrá más crisis o no? Obvio, pues, hay crisis, se meten a la guerra. Más crisis, el pueblo no quiere. Pero el partido menchevique, que instala una especie de república, deciden seguir en la guerra. ¿Ves? En ese contexto, los exiliados rusos vuelven nuevamente. El zar había exiliado a muchos rusos opuestos al zarismo y va a haber uno que era socialista, que planteaba el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Un líder ruso muy famoso. ¿Quién era? Lenin, que estaba exiliado en Suiza. Alemania le pone un ferrocarril para que cruce toda la frontera alemana y llegue a Rusia. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Que ese socialista llegue a Rusia, que tome el poder para que decida que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial. No era una alianza con Lenin, simplemente Lenin quería volver a Rusia y consiguió, ¿no?, que le pongan un ferrocarril, ¿no?, y va a cruzar todo el ferrocarril. No tuvo contacto con los alemanes, él no quería tener contacto con los alemanes que estaban en guerra con Rusia, obviamente no le convenía. No le convenía que dijeran que Alemania ha apoyado a Lenin. Lenin vuelve, dirige el partido bolchevique y se desarrolla la revolución de octubre. Revolución de febrero, revolución de octubre, revolución de febrero, revolución de octubre. Octubre, contesta, bebé, contesta, esa es la guerra. Tienes que hacerla así, fa, fa. Revolución de febrero, revolución de octubre. Octubre, el partido bolchevique, una revolución socialista. Revolución socialista. Y entonces, ¿qué hace la Rusia socialista? Decide retirarse de la Primera Guerra Mundial. Retiro de la Primera Guerra Mundial. Retiro. Retiro de Rusia. Retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Quinto, se va a Rusia. Así es. Firma el Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk. Con Alemania, obviamente, ¿no? Tratado de Brest. De Brest-Litovsk. Ahí está, Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk, ¿con quién? Con Rusia, ¿no? Contra Rusia. Tratado de Brest-Litovsk contra Rusia. Contra Rusia. Contra Rusia. Muy bien. Tratado de Brest-Litovsk contra Rusia. Ya sabes, ¿sabes por qué se retira Rusia? ¿Por qué se retira Rusia, bebé? Contra Rusia, ¿qué estoy poniendo? Con Alemania, ¿no? Con Alemania, contra Rusia. Con Alemania, Alemania. Con Alemania. Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Con Alemania. Profe, está volando. Mía, mía, nomás. Mía, estoy triste, mía, ¿por qué eres así? Compréndeme, por favor. Compréndeme. Ya, ahí estoy, ya. Ya, cachetea, cachetea. Ya. Cachetea, ya, me lo merezco, me lo merezco. Tratado, retiro de Rusia, tratado de Brest-Litovsk con Alemania, entonces se retira, ¿por qué?
Profe, sí, yo lo amo, profe, porque está triste. Ay, qué alegría. Qué alegría, me ama. Habla. ¿Por qué? Por la revolución socialista, ¿no? Porque se va a desarrollar en Rusia una revolución socialista. Socialista. No, mentira, yo estoy feliz porque me aman. Estoy feliz porque todos ustedes me aman y quiero su amor, su amor, su amor incondicional para toda la vida, bebé. Ese amor quiero verlo hoy en el Facebook Live. Muy bien, vamos, mía, tuya, mía. Mía, mía, mía. Y 100% de Quisi, bailo, ya sabes, bailo con Melissa, Melissa. Bien, ahí está. Mira, ¿a quién le conviene el retiro de Rusia? ¿Quién está contento? ¿Quién dice viva Roskin, Roskin, Trotsky? Alemania. Alemania, entonces, mira, ya no tiene que preocuparse por los dos frentes. Alemania solo se va a preocupar por el frente occidental. Rusia se retira de la guerra. Se fue. Alemania concentra, concentra toda su energía, toda su fuerza y concentra. Mira una Genki Dama y ¡fa! La lanza contra Occidente para romper las trincheras. En esta guerra de desgaste ganaría quien tuviese un poquito más de fuerza. Y Alemania tenía ese poquito más de fuerza. Comienza entonces, mira, la llamada Segunda Guerra de Movimientos. Otra vez en movimiento. Segunda Guerra de Movimientos. Profe, la Segunda Guerra de Movimientos. Así es. Segunda Guerra de Movimientos. Segunda Guerra de Movimientos. Segunda Guerra de Movimientos. De Movimientos. Movimientos. Ahí está. Segunda Guerra de Movimientos. Alemania ataca con todo y se produce la Segunda Batalla de Marne. Segunda batalla de Marne. Segunda batalla de Marne. Quinto, Alemania tiene que ganar. Alemania tiene más fuerza. Los alemanes atacan Occidente. Quieren tomar toda Francia. Y cuando Alemania lanza su Genki-Dama, Francia. E Inglaterra sorprendidos, no, 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 están a punto de ser aniquilados, pero de pronto aparece su y contestan, bebé, contestan por la llegada de los norteamericanos que trajeron sus fuerzas, su ejército, sus armas y se enfrentan a la Genki-Dama alemana y ¿quién gana? Ganan los aliados, gana la Triple Entente. Gracias a la llegada de los norteamericanos, oportuna, mira, gana Estados Unidos, Inglaterra y y Francia. Alemania será derrotada. Y con esto ya llegamos al fin de la guerra. En Alemania derrocan al Kaiser Guillermo II y se va a instaurar en Alemania una república, la llamada República de Weimar. República de Weimar. Y la República de Weimar va a firmar el armisticio de Compiègne. República de Weimar. Weimar. Y esta República de Weimar firma el armisticio de Compiègne. ¿Qué es el armisticio de Compiègne? El armisticio de Compiègne. Compiègne. Armisticio de Compiègne. ¿O qué es el armisticio de Compiègne, Pinto? Alemania se rinde. Se rinde incondicionalmente. Alemania se rinde incondicionalmente, se rinde. Y se acaba la guerra. Quinto, ¿cuándo fue eso? 1918, te dije. 1918. Y así, luego de
4 años de guerra, aproximadamente 4 años de desastre, 4 años de muerte, de destrucción, 4 años en que en el Perú aumentan las exportaciones, 4 años en que mueren alemanes, franceses, ingleses, rusos, mira, austrohúngaros, italianos, tanta muerte y tanta destrucción. ¿Para qué? ¿Para qué, bebé? Para que al final, ¿quién quede beneficiado? Dime. Para que al final, ¿quién quede como el bebito fiu fiu? ¿Quién? ¿Quién? Dime. ¿Quién queda beneficiado? ¿Quién no ha soportado los estragos de la guerra? Consecuencias. ¿Quién no ha soportado los estragos de la guerra? Dime. ¿Quién? ¿Quién no ha soportado los estragos de la guerra? ¿Qué país? ¿Qué país entra al final y gana la guerra? Estados Unidos. Bueno, ¿quién es el papi? ¿Quién es el nuevo papi del mundo? ¿La nueva potencia del mundo? Los Estados Unidos de Norteamérica. Nueva potencia. Consecuencia, mira, nueva potencia. Nueva potencia. La nueva potencia es Estados Unidos. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yeah, bebé. Otra consecuencia, se firman tratados, 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 tratados. El tratado de Versalles, ¿no? O la guerra acaba con el tratado, ¿no? La guerra acaba, no hay que ponerlo como consecuencia. Simplemente la guerra va a culminar con el famoso tratado de Versalles. Tratado, el tratado de Versalles. Tratado de Versalles. ¿Con quién se firma el Tratado de Versalles? Con Alemania. Con Alemania, Tratado de Versalles. Alemania queda mal. Alemania queda hasta las caídas. Alemania queda como Sebastián. Queda en ruina. Pierde todas sus colonias. Toda. Tiene que pagar una deuda de guerra. Woodrow Wilson se va a reunir. Mira, Woodrow Wilson plantea los 14 puntos de Woodrow Wilson. Él plantea una paz más equilibrada. Él plantea no ser tan rígidos con Alemania. Pero Francia no le hace caso. El ministro Clemenceau aún no quería. No, los responsables son los alemanes. Que paguen, que paguen, que paguen. Alemania tiene que entregar todas sus colonias. Devuelve a Alsacia y Lorena. Mira, tiene que pagar una deuda de guerra. Reduce casi todo su ejército. Reduce su armamento. Alemania está hasta la Rexol. Alemania está mal, está peor que Jeremy después que lo dejó su enamorada. Está mal, recontra mal. Se firma también el Tratado de Saint-Germain con el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Profe, tan feo está. Está más feo que Luis Vidal, imagínate. Más feo que Luis Vidal. Quinto, ¿tanto? En serio, bebé. En serio. Alemania está en crisis. En cambio, en la década de los 20, me dolió ese. En cambio, en la década de los 20, los felices años 20, ¿no? ¿Quién decía, oh, quién decía, oh, yeah, Estados Unidos? Los felices años 20, plata como cancha. Tanta plata tenía Estados Unidos que exportaba capitales, ¿no? Que prestaba plata. Y uno de esos lugares era el Perú. Era el Perú. Uno de esos lugares era el Perú. Onceño de Leguía, 1919 a 1930. Mira, justo cuando culmina la guerra. 1919. Tratado de Versalles. 1919. Mira. Bueno, profe, qué terrible, ¿no? ¿Quién es el bebito fiu fiu? Estados Unidos. También hay otro país que en esta época va a alcanzar desarrollo, que también va a ser partícipe de la Primera Guerra Mundial, su lugar no fue afectado y va a tomar colonias, va a tomar las colonias de Alemania en Asia Oriental. ¿Qué país es? ¿Qué país es? Cuéntame. Japón, ¿no? Japón. Japón. Giro, giro, giro del Japón. Giro ser japonés. ¡Bonsai! ¡Bonsai! ¿No? Imagínate. Muy bien. Goku, quinto, Goku. Pikachu, Pikachu. Muy bien. Listo. Estados Unidos y Japón. ¿Qué más? Otra consecuencia. ¿Alguien preguntó algo en que se había un límite en las armas?
Alguien por ahí preguntó, yo, Sebas, vuelve a preguntar, vuelve, no he leído bien tu pregunta, Sebas. Mi querido Sebas, Onichan dice, profe, el telegrama sin memar no fue pretexto para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Claro que fue pretexto, bebé. Claro que fue un pretexto el telegrama sin memar. ¿Ya? Y si quieres lo ponemos acá. Estados Unidos, no, mejor no lo ponen, lo hablamos nada más. Estados Unidos ingresa a la guerra por esto, ¿no? Y también porque encuentran un telegrama donde Alemania le pide a Estados Unidos que ingrese, perdón, le pide a México, órale, mano, pinche güey, le pide a México que entre a la guerra, que ataque a los Estados Unidos. Y que luego de que Estados Unidos sea derrotada, México va a poder obtener los territorios que Estados Unidos le había arrebatado en guerras anteriores, ¿ya? Muy bien, ese telegrama Zimmermann. Muy bien. Profe, ¿en qué Tratado de Versalles queda un acuerdo para crear nuevos países? Tratado de Versalles, nuevos países. ¿Te refieres de repente a la unificación alemana? Tratado de Versalles, cuando Prusia invade Francia, aquí, mira, Prusia invade Francia en 1871 y se firma el Tratado de Versalles. Alemania le entrega Alsacia y Lorena. No, perdón, Francia le cede Alsacia y Lorena a Alemania en ese Tratado de Versalles. Aquí, mira, aquí Alemania devuelve Alsacia y Lorena. Imagínate. Muy bien, listo. Tobías, ya le hemos hablado. Tobías, mejor no quieres que te escriba una carta de amor, Tobías. Toto quieres que te escriba. Apunta, pues bebé, apunta. Alemania pierde todas sus colonias, ¿ya? Apunta todavía, no estás pago, y reacciona. Alemania pierde todas sus colonias. ¿Está bien? ¿Qué más? Alemania tiene que pagar una deuda de guerra, es la culpable de la guerra. Alemania reduce su ejército. Alemania entrega su material bélico, armas, ¿ya? ¿Qué más? Y Alemania entrega Alsacia y Lorena a Francia. Muy bien. Listo, listo, listo. Profesor, ¿se también ponía límite a la creación de armas de la potencia? No, bebé. No, no, no. La gente quiere más crear sus armas como se le da la gana. Consecuencia, nueva potencia, los Estados Unidos de Norteamérica. Aparece en el fin de imperios. El fin de imperios. Fin de los imperios. Quinto, ¿cuáles son esos imperios que llegan a su fin? El imperio, mira, aquí lo vamos a borrar, el imperio alemán llega a su fin. Chao, imperio alemán. El imperio ruso llega a su fin. El imperio turco llega a su fin. El imperio austrohúngaro llega a su fin. ¿Ves? Listo, Alemania, mira, Alemania va a quedar reducida. Va a aparecer aquí, esta es la Prusia Oriental, y va a aparecer aquí un nuevo país. ¿Cómo se llama ese nuevo país? Se llama Polonia. Polonia. Y aparece otro país, Checoslovaquia. Checoslovaquia. Y aparece otro país, mira, Checoslovaquia. Checoslovaquia. Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. Quinto, ¿qué más? Austria, Hungría. Austria, mira, profe, sí, Austria, aparece Austria, se separa de Hungría, Hungría, anda, quinto, en serio, así es, bebé, aquí aparece Yugoslavia, 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 profe, sé que aparecen, mira, nuevas repúblicas, sí, es fin de imperios, fin del imperio alemán. Fin del imperio alemán, del imperio austrohúngaro, austrohúngaro, fin del imperio turco-otomano y fin del imperio ruso, ¿no? Y fin del imperio ruso. Aparecen nuevas repúblicas, nuevos estados o nuevas naciones. Nuevas naciones. ¿Cuáles son las nuevas naciones? Aparecen nuevas naciones. ¿Cuáles son esas nuevas naciones? Checoslovaquia, 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 Austria, Austria,
Hungría, Hungría, Austria, Hungría, ¿qué más? Polonia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Yugoslavia, Yugoslavia, etcétera. Quinto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, para evitar futuras guerras, lo voy a escribir acá abajito, ¿eh? Para evitar futuras guerras, se crea a la sociedad. Sociedad de las Naciones. Sociedad de las Naciones. Ahí está. La Sociedad de las Naciones. Sociedad de la... Profe, pero luego cogiste, se voltea la torta, la tota. ¿Cómo que se voltea la torta, bebé? Se voltea la torta, ¿no? Así es. Profe, Alemania va a sufrir. Aquí Alemania está mal, muy mal. Luego se viene el crack del 29. Alemania queda por los suelos, bebé. Por los suelos. Y luego va a reflotar, ¿no? De la mano del fascismo. Bueno, ahí está. Primera guerra de movimientos. Primera guerra de movimientos. Mira, Alemania plan Schuffling. Alemania invade Bélgica y luego invade Francia. Pero fueron atacados por los rusos. Mira, y Alemania derrota a Rusia en estas batallas. ¿Quién se cambia de bandos? Italia. Italia se pasa a la triple entente. El Imperio Austrohúngaro ataca a Italia. Esa es la guerra de movimientos. Chicos, posiciones. La guerra de posiciones. La guerra de trincheras. Alemania y anglo-francesa. Alemania intenta romper la trinchera anglo-francesa en Verdún. Y los ingleses y franceses intentan romper la trinchera en Somme. Pero no pasa nada. La guerra también se va. En la guerra submarina, los submarinos alemanes hunden barcos en aguas internacionales para evitar que vengan las provisiones para Inglaterra y Francia. E Inglaterra bloquea a puertos alemanes para hacer lo mismo. El hundimiento del barco Lusitana será el pretexto para que los Estados Unidos ingresen a la guerra. Y también el telegrama Zimmermann. Quinto, Rusia se retira por la revolución Raskin, Raskin, Raskin. Moscú, Moscú. Y la segunda guerra de movimientos es la derrota definitiva de Alemania gracias al ingreso de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Bien, vamos rápidamente a desarrollar la primera pregunta. Dice así. Dice así. ¿Alguna pregunta, chicos? Algo que no hayan entendido, algo que no hayan comprendido, algo que no hayan entendido. Quiero que toititos, quiero ver en esa encuesta que todos hayan entendido. Que todos hayan entendido, ¿verdad? Eso quiero ver. No quiero ver a nadie que más o menos, ¿no? Que no mucho, no. Todo, todo. Y si no entendiste nada, explícame. Ahorita dime. Estoy aquí. Vamos. Vamos. Lo que no has entendido, pregúntame. Pregúntame. Aquí estoy. Aquí está tu profesor. Sacando pecho. Pregúntame. No entendí, papi. No entendí todo, Quinto. Explícame todo de nuevo. Ya muy bien. Te voy a explicar ya, papi. Te voy a explicar. Después del Facebook Live a las 7 de la noche, ahí te voy a explicar a ti. Para ti solito, toditito, ¿ya? Clase 2 horas para ti solito. Muy bien. No te preocupes, ¿eh? Ya sabes, ya. Todo lo que hago por ti, ¿te das cuenta? Todo lo que hago por ti. Muy bien. Una videollamada, hazme, profe. Ya te va a hacer videollamada, ya, papi. Listo. Uno. Entre los años de 1914 y 18 se llevó a cabo la Gran Guerra. Ya, también conocida como la Primera Guerra Mundial, bla, bla, bla. En este contexto, el acontecimiento símbolo de la Primera Guerra Mundial fue. A ver, ¿cuál va a ser el acontecimiento símbolo de la Primera Guerra Mundial? Tú te dices a ti, Primera Guerra Mundial, tú cierras los ojos y rápidamente dices las trincheras, ¿no? Las trincheras, la guerra de trincheras. Muy bien, bebecito. Dos, la Gran Guerra estalló en 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo. Además, en forma paralela se llevaba a cabo la guerra, mira, guerra de movimientos, hasta en una etapa la guerra de posiciones y luego la guerra submarina. Sin embargo, en 1917 el conflicto armado cambia de curso radicalmente. 1917, ¿qué acontecimiento pasa en 1917 que hace que la guerra cambie, 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 dé un giro, bebé? ¿Qué pasa en 1917? ¿Qué dices?
1917, ingreso de los Estados Unidos de Norteamérica y el retiro de Rusia. 1917. Entonces, clave correcta, la Revolución Soviética y el ingreso de los Estados Unidos, ¿no? Porque los soviets son los que se rebelaron en Rusia, los pueblos llamados soviets, y más adelante van a formar la Unión Soviética. Clave correcta, la D. Tres, entre 1914 y 1918, Europa y el mundo en general queda consternada por el desarrollo de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. El periodo anterior fue conocido como la Paz Armada. En dicha etapa se desarrolló una guerra de armamento sin precedentes, así como se crearon sistemas defensivos o alianzas militares, siendo la más importante la Triple Alianza y la Triple Entente. Vamos de frente a la pregunta. A ver, las cuatro crisis internacionales de este último tipo que se generaron antes de la Gran Guerra se concentraron principalmente en, a ver, crisis antes de la Gran Guerra, o sea, la Paz Armada. Tenemos la Guerra de los Balcanes, la Guerra Ruso-Japonesa, la Guerra Anglo-Boers, la crisis de Marruecos, o la crisis de Agadir. ¿Cuáles son esos conflictos más importantes entonces? Sería, a ver, en los Balcanes y Marruecos, ¿no? En los Balcanes y Marruecos. Muy bien. Clave, besito. Bebé. Cuatro. En noviembre de 1918, los alemanes confirman el armisticio de Compiègne. Ahí está, Compiègne. ¿Qué más? De esta manera se rendían ante los franceses y concluían una devastadora guerra que se desangró al continente europeo. Durante más de 4 años, ¿no? En enero del año siguiente se iniciaron las negociaciones de paz en la denominada Conferencia Interaliada de París. En ella los cuatro grandes políticos que representaban a las potencias aliadas victoriosas, Clemenceau, George Mira, Leo George, Victorio Orlando y Thomas Woodrow Wilson de Estados Unidos, convinieron en la firma de Alemania del Tratado de Versalles. Documento establecido el 8 de junio de 1919, ¿qué acuerdos se oficializaron en dicho tratado? Habla. ¿Qué acuerdos se oficializaron en dicho tratado? La desmilitarización de Alemania, habla, verdura, ¿no? La desintegración del Imperio Austrohúngaro, habla. Desintegración del Imperio Austrohúngaro es el más falso que tu enamorado, ¿no? Esa desintegración del Imperio Austrohúngaro se va a desarrollar en el Tratado de Saint-Germain, ¿ya? La devolución de Alsacia y Lorena, verdura. Profe, la entrega de todas las colonias alemanas a las potencias aliadas, verdura. La liberación de Polonia y Checoslovaquia no existían, bebé, se van a crear después, ¿no? Muy bien, ¿no? Vamos, quinto, entonces, tenemos a la 1, a la 4 y la 3. 1, 3 y clave, amor. Amor es lo que siento y siempre sentiré por ti. Amor. Durante la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias centrales contra los aliados. Será el año de 1916, el año en que las cosas empiezan a cambiar a favor de los aliados. El aumento de reclutamiento por parte de británicos y rusos y la entrada de Italia al lado de la Entente desequilibró las fuerzas armadas de los dos bandos. Se había incrementado también el volumen de producción de armas y municiones por parte de Francia y Rusia. A ver, frente a esta situación, y convencido de que el conflicto podría prolongarse, lo cual no era nada halagüeño, el jefe de Estado Mayor de los alemanes, el general Erich von Falkenhayn, optó por una nueva estrategia militar denominada la guerra de posiciones. Chicos, posiciones. Las potencias centrales, no, bebé. Las potencias centrales son Alemania y Austria-Hungría. Alemania y Austria-Hungría. Esas son las potencias centrales. Alemania está en el centro, Alemania, Austria-Hungría. 6. La Gran Guerra, desarrollada en 1914 y 1918, supuso el fin de la civilización burguesa según los patrones políticos, económicos, sociales y culturales que se habían formado a lo largo del siglo XIX.
Una etapa surgía entonces de acuerdo con el historiador inglés Eric Hobsbawm. A pesar de que las causas que provocaran el primer gran conflicto del siglo XX siguen siendo motivo de debates historiográficos, existe actualmente un consenso en señalar que los principales motivos estuvieron relacionados con señale la alternativa correcta que complete adecuadamente el párrafo señalado líneas arriba. Clave correcta. Vamos. Clave correcta. La C, ¿no? Los nacionalismos exacerbados y las rivalidades económicas. Claro, el nacionalismo de los Balcanes, Serbia, ¿no? Contra el imperio austrohúngaro. El nacionalismo que hace a mucha gente ir, enlistarse en el ejército y morir. Mira el nacionalismo. Y obviamente las rivalidades entre los imperios, obvio que son rivalidades económicas, no todo es chinchín, todo es platita. 7. En 1917 la Gran Guerra cambia de curso debido a la participación de los Estados Unidos. Ya en 1915 Alemania había impuesto su denominada guerra submarina, la cual generó un importante desajuste en el comercio internacional debido a la pérdida del derecho de libertad de los mares. El presidente norteamericano Woodrow Wilson habría mantenido entonces una política de no intervención, ¿no? Y había logrado el consenso de su nación de no involucrarse en el conflicto europeo. Sin embargo, en 1917, la postura cambió, ¿no? Ante la guerra submarina. Entre las razones que precipitaron dicha declaratoria de guerra destacan, al ojo, ¿no? La guerra submarina y el telegrama Zimmermann, ¿no? Justo de lo que había preguntado el compañero. El telegrama Zimmermann, la B. 8. Mira la reunión. En esta reunión tenemos a los cuatro grandes de la Conferencia Interaliada de París, la cual discutió las condiciones impuestas a Alemania para la firma del Tratado de Versalles, ¿no? Entre los más destacados están el que plantea los 14 puntos. Los 14 puntos de Wilson, ¿no? Los 14 puntos de Woodrow Wilson y el que no quería concesiones, ¿no? No quería ser concesivo, ser bueno con Alemania, Clemenceau de Francia. Es que Francia recibió todo, pues, ¿no? En Francia se desarrolló la guerra de trincheras. Los franceses han sufrido bastante. Es normal que los franceses quieran la venganza y quieren que Alemania pague todo. Estados Unidos viene después, no sufre. Clave D. Pero al final, ¿quién tenía razón? Woodrow Wilson. Porque lo único que se consiguió con este Tratado de Versalles, perjudicial para Alemania, es que en Alemania surge un sentimiento de ¿qué? Un sentimiento de ponlo en público, Jeremy, en público, bien mía, un sentimiento de venganza, de rencor, de ira, de revanchismo, un resentimiento, ¿no? Que será luego encauzado en el ultranacionalismo de los nazistas, de los nazis, Hitler. 9. Durante la Primera Guerra Mundial se enfrentaron bloques militares que desde fines del siglo XIX agruparon a potencias con distintos intereses estratégicos. De esta manera establece la relación correcta entre la potencia indicada y su respectivo interés en el conflicto. A ver, ¿qué quiere Alemania? ¿Qué quiere Gran Bretaña? ¿Qué quiere Austria? ¿Y qué quiere Francia? Al toque, profe, Gran Bretaña, el mar, ¿no? El control de rutas marítimas. 3 con la A, 3 con la A, 3 con la A y hasta la clave, la B. ¿Qué quiere Francia, Alsacia y Lorena? ¿Qué quiere Alemania? Alemania quiere la hegemonía en Europa. ¿Qué quiere Austria? Predominio de los Balcanes. Listo, ya está. La B, clave besito. 10. De esta manera señale las consecuencias políticas de la Gran Guerra. Consecuencias políticas de la Gran Guerra. Desaparecen los imperios autocráticos, imperios que se gobiernan con un absolutismo total. Posterior surgimiento de los regímenes totalitarios. Posterior surgimiento de los regímenes totalitarios, o sea, Alemania, Italia, el fascismo italiano, el nazismo alemán, se afirma el tradicionalismo y el conservadurismo, no
triunfan los movimientos liberales, ¿no? Se van a crear repúblicas, se expanden los movimientos liberales. Los movimientos liberales, mira, propiamente dicho, como luchas liberales, se van a dar más en el siglo XIX, ¿no? Más en el siglo XIX. Clave correcta la C, la Revolución Liberal de 1830-48. Clave CCC. 11. Señale el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver. Se inició tras el fin de la guerra franco-prusiana. La paz armada, ¿no? La paz armada, fin de la guerra franco-prusiana, batalla de Sedán. Eso es verdadero. Fue un momento de apogeo de la gran burguesía. Paz armada, desarrollo, billete, chin-chin. Sí, ¿no? Plata como cancha en Europa, así es. Culminó cuando Hitler tomó el poder en Alemania, falso. Culminó con la Primera Guerra Mundial. Representó el apogeo de la aristocracia europea, falsazo. Es el apogeo de la burguesía, clave correcta, una y dos, ¿no? Una y dos. O sea, verdadero, verdadero, falso, falso, clave de Dal, destrózala, destroza el quisis. 12. De los siguientes acontecimientos, ¿cuál pertenece a este periodo llamado la paz armada, ¿no? La guerra del opio, eso es la guerra, eso tiene que ver con el imperialismo inglés. La guerra balcánica, sí. Independencia de los Balcanes del Imperio Turco. Está por acá. Muy bien. La crisis de Agadir, sí. Mira, lo acabamos de ver. La guerra de Crimea, nada. 2 y 3. 2 y 3, clave correcta, perdón. Clave correcta, la C. Ahí está. La C. Estoy ciego. 13. La Gran Guerra se desarrolló entre 1914 y 1918. A ver, elija entre los enunciados aquellos que se relacionen con dicho conflicto armado. Propició una carrera de armamento nuclear, falso. Nuclear, no, nada que ver, eso es de la Guerra Fría. Se inicia la aplicación del concepto de guerra total, quinto, puede ser. Generó la división del mundo en dos bloques antagónicos. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿hay dos bloques antagónicos? No, eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Capitalismo, socialismo, ¿no? Eso es falso, falso, falso. Presentó una gran innovación en la industria bélica, verdadero. Clave correcta, 2 y 4. Clave BB. 14. Mire, relaciones en la 14. Recuperar tierras del Adriático y en los Balcanes. Tener presencia en los Balcanes y en el Mar Negro. Frenar la expansión eslava y dividir a Francia en el oeste y lograr el dominio marítimo. ¿Quién quiere lograr el dominio marítimo de frente? Inglaterra, ¿no? 4 la D. Busca 4B, 4B, ya está la clave. Al toque nomás. Buscamos la más fácil y al toque sale la clave, ¿ves? Clave B. Última para el quizis. Alemania alcanzó una victoria total en el este. Poco después de haber impuesto a Rusia unas duras condiciones de paz en Brest-Litovsk, el ejército alemán se vio con las manos libres para concentrarse en el oeste y así consiguió romper el frente occidental. Pero perdió, ¿gracias a qué? Sin embargo, esta última arremetida alemana pudo ser frenada gracias. Pudo ser frenada gracias a qué? Gracias a qué? Gracias a el envío de refuerzos hipertrechos de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, 15, amor, amor, amor.